Hola amigos, hoy es viernes, yo soy Ruth, so that means today's Friday and I'm Ruth. En mi canal hablo inglés con español o español con inglés. So I'm going to give you today una charla, a little talk, una charla sobre la educación en Inglaterra y en España. Porque pienso que sometimes, a veces, queremos hablar de nuestra educación y necesitamos el vocabulario para hacerlo. Entonces, hoy, voy a darte, I'm going to give you todo el vocabulario que necesitamos para hablar de la educación. Y voy a hablar de mi educación, es mi experiencia. En Inglaterra, la educación secundaria obligatoria, termina con exámenes. So you take about 6 to 10 subjects. Hay asignaturas. That's the word for subject in school. It sounds like signature. Hay asignaturas obligatorias. El inglés, las matemáticas, las ciencias, biología, química, física. Y luego, which means and then, y luego hay opciones, la geografía, la historia, el español, el francés, design, tecnología, informática, which is the word for the computer studies, la informática. Bueno, en Inglaterra se llaman GCSEs. G is for general, general. C, certificate, certificado. S, secundaria. And E, educación. So, en español, sería, it would be, certificado general de educación secundaria. ¿Sí? So, I got my GCSE. Saqué mi educación secundaria. Secundaria, obligatoria, saqué mis exámenes. Bueno, pasé mis exámenes as I took my exams. Y después, after, los estudios para los niños bueno, los jóvenes de 17, 18 años en Inglaterra se llaman A-levels. A-levels are nivel, is level, avanzado. Tus niveles avanzados. Yo estudié, I studied, yo estudié la literatura inglesa, el francés y la economía, que fue muy interesante. It was, que fue, which was, que fue muy interesante. Bueno, y luego tengo que confesar que fui a la universidad. ¿Por qué digo, why do I say, por qué digo tengo que confesar? Bueno, es porque la verdad, the truth, la verdad es que me equivoqué. That means I made a mistake. Listen, me equivoqué. Isn't that a nice sounding word? It's not a great fact to make a mistake, pero it's a great word. Me equivoqué. Me equivoqué porque estudié
una asignatura. Now that means a subject, a school subject, a university subject. It sounds like signature. Una asignatura que no fue adecuada para mí. It wasn't right for me. It's like adequate, isn't it? No fue adecuada para mí. Yo estudié la ley. Debí estudiar, bueno, lenguaje, ¿no? Lenguaje es lo que me interesa. La lengua, el inglés, el francés, el español, el italiano, polonés, me interesan lenguajes. Bueno, no importa. The vocabulary is asignatura, which is your subject. Y your degree while you're studying it is tu carrera. Now that sounds like a cognate with career. And the fact is, tu carrera también habla de your career, as we know it in English, tu carrera. Or tu carrera en la universidad is your degree. So, mi carrera en la universidad era la ley, the law, el derecho, another word for law. Y bueno, no me interesaba. It wasn't interesting for me. Bueno, estudié durante 4 años y saqué mi título. So your certificate, your qualification at the end of your carrera en la universidad es tu título. No importa, ahora estudio lenguaje. He estudiado lenguaje de manera seria desde 1998, cuando empecé con inglés y, bueno, y la lingüística inglesa. Me encantaría saber, I would love to know, ¿qué has estudiado en tu educación secundaria obligatoria, si hay opciones? And to, no, I didn't tell you, A-levels en español, en España, it's called bachillerato, bachillerato. En tu bachillerato hay opciones y ¿qué escogiste? That means, what did you choose? ¿Qué escogiste? Y si tienes un título profesional, un título de grado, which means a university degree, a bachelor's degree, un título de grado, ¿en qué tienes? ¿En qué asignatura? Y es posible que tengas máster o a doctorate. So, tell me in the comments, ¿qué es tu nivel de educación y qué estudiaste? Me interesa. Y puedes decirme si te equivocaste. If you made any mistakes, that's another lovely word, so that's why I wanted to pause. Dime si te equivocaste en tus opciones along el camino, in any way. Bueno, este es el final del video de viernes sobre la educación. I'll put a little card on the end con el vocabulario y nos vemos para la próxima, maybe for Pasos course, or maybe I'll see you on another Friday. If you like the video, give me a little like.
por favor, subscribe to the channel y nos vemos pronto. Gracias y adiós.